of the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí tenemos los lentes deportivos con cámara espía. Estos lentes deportivos toman fotografías y video. Tienen batería recargable y tienen las micas protectoras de rayos UV. Incluye su cable USB para poder recargarlo. Ustedes van a necesitar una memoria micro SD de hasta 32 GB. Bueno, veamos los lentes. Ok, aquí tenemos los lentes. Las micas tienen protector UV. De este lado tenemos todos los controles. Aquí tenemos un botón con el que podemos tomar fotografías. Aquí tenemos otro botón con el que vamos a prender la cámara. Aquí tenemos el conector donde vamos a poner a cargar la cámara. Y aquí tenemos la ranura para memorias micro SD de hasta 32 GB. De este lado está la batería. La batería es de 450 mAh. Y bueno, veamos cómo funcionan estos lentes. El lente que va a grabar está exactamente aquí en medio. Está ubicado aquí. Es prácticamente invisible. Toma video a 640 por 480 a 30 fotografías por segundo. Las fotografías son en 3264 por 2448. Ok, bueno, para prenderlo lo único que tienen que hacer es dejar presionado este botón. Entonces lo dejamos presionado. Una vez que ya está prendida, si ustedes le dan un solo clic al botón de este lado, va a tomar una fotografía, y si ustedes lo dejan presionado durante 2 segundos, va a grabar video. Entonces lo dejamos presionado. Y como pueden ver, ahí ahorita está grabando video. Una vez que ustedes terminaron de grabar su video, lo único que tienen que hacer es darle un clic más. Y listo, el video ya va a estar guardado. Es muy discreto este modelo, ya que ustedes nada más con un simple clic pueden tomar una fotografía o un solo video. Una vez que ustedes terminaron de ocuparla, dejan presionado el botón de power y se puede apagar la cámara. Listo, ya que está apagada, pueden retirar la memoria micro SD y conectarla directamente a la computadora para ver los archivos.